Ayer lanzamos una convocatoria. La idea del gobierno es celebrar la reconstrucción de Villa La Angostura, la recuperación que tuvo nuestra localidad, el trabajo de la gente. Fundamentalmente lo que queremos es festejar con la gente el haber recuperado la villa. Por eso la convocatoria fue a que entreguen todo el material, que traigan todo el material a Casa de la Cultura a partir de hoy, si quieren. Vamos con ello a editar un trabajo que lo va a hacer un profesional de la localidad, con todas las fotos, todos los videos, todo lo que hayan grabado los chicos con celulares. O sea, en realidad nos interesa todo tipo de material. Vamos a convocar a fotógrafos profesionales también. Hay preparados cortos que la gente no conoce, van a ser inéditos. Se va a desarrollar en el mes de junio, posiblemente el 3 o 4 de junio. Vamos a ver la fecha, todavía no está definido. Pero sí, ya vamos a recolectar todo el material y sí, es una celebración del trabajo hecho, ¿no? Va a haber un acto oficial, obviamente. Vamos a tratar de que la orquesta municipal sea la que toque en vivo los himnos de nacional y provincial. Va a haber algún show musical. Hoy surgió la propuesta de hacer un baile popular para cerrar, que tenemos muchas, muchas ganas. También va a ser con una banda local. Obviamente vamos a pedirle a la provincia a ver si quiere aportar algún músico o participar de la fiesta de alguna manera. Se va a cursar obviamente invitación a autoridades provinciales, desde el gobernador, a las autoridades nacionales. Se van a entregar diplomas y reconocimientos a toda la cantidad de gente que ha trabajado, desde gente anónima hasta el ejército, gendarmería, policía, los voluntarios, los grupos de rescate, bomberos. Bueno, me voy a olvidar seguro, hay una lista. Hasta ahora llegué a una lista de 16 diplomas para entregar, aparte de los diplomas de orden personal, personas que han sido destacadas de alguna manera por el trabajo comunitario, solidario, que llevaron adelante. Estamos orgullosos del trabajo que se hizo, estamos orgullosos de los vecinos, como creo que nos pasa a todos, y lo vamos a celebrar de alguna manera como corresponde, lo más dignamente posible. Y sí, la fiesta va a ser una fiesta popular. Por eso reitero la invitación para que toda la gente que tenga algún material fotográfico, puede ser de orden personal, no hay ningún problema, pueden ser de sus propias casas, un antes y un después. Ese va a ser un poco lo que queremos reflejar en estos trabajos de edición, que se muestre perfectamente lo que era la villa, lo que fue la villa durante la erupción del volcán del Cordón Cauye Puyehue, y fundamentalmente lo que tenemos hoy, este increíble lugar, casi te diría embellecido después de esta catástrofe, y mostrarle al mundo. Realmente es para mostrarle al mundo. Con estos trabajos van a formar parte de un archivo que va a pertenecer al municipio, para mostrarlo en cuanto a evento de turismo o evento cultural se lleve adelante. Y sí, mostrar, reitero, lo que hemos sido capaces de hacer, que Argentina sepa que Villa La Angostura vuelve a estar posicionada como el paraíso que fue y que sigue siendo. Municipalidad de Villa La Angostura.